Hopa, hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Juancho, bienvenidos a este nuevo café de hoy que ya se había tardado un poco. Y también sean todos y todas bienvenidos a esta linda mañana de los días viernes, que es los días de el café de hoy. Día viernes, acá en el canal de Juanchosebe, con un sol ni el hijo de madre. Quiero mostrarles una de las mejores combinaciones que se puede hacer con el café. Una de las mejores combinaciones, café con buñuelo. Manjar de dioses. Ante todo la originalidad, ¿no? He tenido varios videos en donde salgo desayunando. ¿Qué otro youtuber hace esa vaina? Así que vamos a ir con la primera noticia del día de hoy y se trata sobre algo bastante curioso. Nosotros los hombres acostumbramos ver porno. Hombre que niegue que no ve porno, pues tiene una gran vagina. Resulta que algunas personas se tomaron la poca o ninguna molestia de tomarle fotografías y bueno, no solo eso, sino mostrarles a las personas cómo son las actrices porno sin maquillaje, las actrices porno sin maquillaje. Entre algunas actrices porno que se tomaron su foto desde el antes y del después del maquillaje están Amor Hilton, Annika Apley, Ariana Amor y Natasha Malkova, entre otras. Juzguen ustedes mismos cómo se ven estas mujeres. Por ejemplo, miren, yo de este grupo, les voy a ser sincero, solamente conozco a la que conocemos como Natasha. A Natasha yo había tenido el placer de verla en algunos videos, pero pues bueno, la verdad es que a mí, en mi parecer, se sigue viendo guapa sin maquillaje. Hay algunos dichos incluso que rezan: no hay mujer fea, hay mujer mal organizada o hay mujer con poca plata. Cualquiera de las dos es bastante valedera. Juanes, ustedes conocen a Juanes, el cantautor más conocido de toda esta república, de todo este territorio colombiano, el más famoso colombiano y que también es famoso en otros países, claramente. Juanes, este orgullo nacional, ha decidido sacar un libro sobre su autobiografía. Es curioso, la verdad, que alguien como Juanes, una persona que la verdad no está tan vieja, tiene alrededor de 40 o un poco más de años, decida sacar una autobiografía. Hay personas, claramente, que han sacado una autobiografía, pero porque son personas que tienen algo que contar. Yo la verdad no tengo nada que criticarle a Juanes. Juanes me parece un buen tipo, me parece un buen artista. Que no me guste su música es otra cosa muy diferente, pero a mí me parece una buena persona en últimas. No es solamente la cuestión de que saque un libro con su autobiografía, sino también cómo se va a llamar esa autobiografía. Tiene por nombre Chasing the Sun, o en español, Persiguiendo el Sol. Les voy a contar lo siguiente. Juanes saca una autobiografía llamada Chasing the Sun. El chiste se cuenta solo. Habíamos conocido a Juanes anteriormente por cosas como Se habla español. Juanes estaba muy orgulloso de que en sus canciones él las componía y las cantaba en español. Pero, ojo, saca libros en inglés. Bueno, cosas que pasan en la vida de los artistas, ¿no? Son muy curiosos. La verdad, decir esto puede doler bastante. Incluso yo, que no soy fan de Juanes, me duele, pero no sé por qué, pero Juanes está empezando a tener ya esa característica de artista muerto viviente, digámoslo así, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, al conocidísimo Vanilla Ice, con su éxito de Ice Baby. Hombre, la verdad duele decir eso. Ojalá Juanes no entre ya en su etapa de congelación en vida. Ojalá. En Venezuela las cosas siguen igual a como venían estando cuando estaban Chávez, solo que la verdad, desde mi punto de vista, están peor. Se han conocido cosas en todo este tiempo curiosísimas, ¿no? Ahora Maduro y Capriles enfrentados a la presidencia de Venezuela. Uno no sabe qué pensar. Para mí, ambos son un par de caudillos que no tienen nada que hacer en ese país. Yo preferiría, la verdad, que Venezuela llegara al nivel de que todas las personas votaron por el voto en blanco. Sí, para que en Venezuela gane el voto en blanco y tengan que llamar a nuevas elecciones presidenciales con candidatos totalmente diferentes a Capriles y Maduro. No, para mí cualquiera de los dos es una cosa terrible. Y es que hace pocos días Maduro, vicepresidente y también candidato a la presidencia de Venezuela, había dicho que un pajarito le había hablado y que ese pajarito era la reencarnación viviente de Hugo Chávez. No, y no solo el pajarito no le habló, no, le cantó. Y entonces Maduro, pues, en sus 5 sentidos claramente le respondió silbándole. Si hay venezolanos viendo este video, por favor comenten allá abajo en la caja de comentarios del video, comenten, sí, soy venezolano y yo apoyo a Capriles, Maduro o voto en blanco. Ojalá apoyes el voto en blanco. O nos ilustres de cómo está Venezuela, porque qué cosa tan berraca. Así que no es más, pero tampoco es menos por este video, gente. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias a las personas que comparten este video, que comparten estas noticias y otros videos. Muchas gracias. No me voy sin antes regalarles una bendición. Recordarles que el café de hoy es la nueva televisión, las nuevas noticias, y que esto es Juanchosebe, así es que... Recuerden también que todos los enlaces a las noticias de este café de hoy están allá en la caja de descripción para que pasen y los lean con más profundidad si les interesa. No es más, pero tampoco es menos. Nos vemos. Ay, amor, no te preocupes. Esa barriga que tienes me encanta. A ninguna mujer le gusta la barriga. De hecho, a nadie le gusta la barriga, ¿no? Luego.